buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde un lugar mágico, excepcional. Estamos en Colombia, estamos en la orilla de la ciudad de Zicapira. A ver, recuérdenme el nombre del pueblo. ¿Cómo se llama? Dime. ¿Cómo se llama aquí? Catedral de Sal. No. Zipaquirá. Sí, dije bien, sí, estoy bien. Zipaquirá. Estamos en la diócesis de Zipaquirá y vamos a celebrar la misa para todos ustedes. Esperemos que nos acompañen. Estamos abajo de la tierra. Estamos a 160 metros de profundidad de la 180 de la parte más alta del cerro, de la cima de la montaña que está arriba de nosotros. Estamos en lo que fue una mina de sal excepcional, donde han construido un lugar para celebrar también la misa, que es llamada Catedral de la Sal de Zipaquirá. Aunque no es una catedral, como nosotros entendemos la catedral, que es la sede del obispo. La sede del obispo está en la ciudad de Zipaquirá. Allá está su catedral. Esto se llama Catedral de la Sal como para darle un realce a este lugar, pero realmente la catedral está allá. Le agradecemos mucho al señor obispo don Héctor el permiso para poder celebrar esta misa y también a todas las personas que aquí nos han recibido con tanta amabilidad como buenos colombianos. Los colombianos son muy amables, la mayoría, ¿verdad que sí? Son muy amables. Entonces, le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios por todos ustedes. Comenzamos esta celebración de la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todos nosotros los que estamos en esta celebración. Si me le pueden subir poquito el volumen porque casi me estoy comiendo el micrófono, ¿no? Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por todos nosotros los que venimos en este paseo, ustedes y yo, que estamos muy agradecidos con Dios por estar en este viaje. Estamos en la Catedral de la Sal, así llamada, en las profundidades de la tierra, celebrando esta Santa Misa. Pues vamos a iniciar nuestra misa pidiéndole a Dios por todas las personas que nos cuidan, por todas las personas que nos están viendo desde México y desde el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Estamos celebrando a Santa Ana y San Joaquín, abuelitos de la Virgen María. Así que vamos a pedir por todos los que son abuelos. A ver, levántenme la mano los que son abuelos. Uy, salieron muy buenos para tener hijos ustedes. Fueran buenos para otras cosas también, ¿verdad? Entonces vamos a pedir por todos los abuelitos, nuestros abuelos que tanto quisimos, nuestras abuelitas. Yo ya no tengo ninguno, pero quise mucho a mis cuatro abuelos. Mucho, mucho, porque siempre me ayudaron y sobre todo me enseñaron algo muy importante, el amor a Dios. Los abuelos que están bien formados le enseñan el amor a Dios a sus nietos. Los bien formados, porque ahorita hay cada abuelo raro que no se preocupa por eso. Vamos a pedir mucho hoy por todos los que nos ven y son abuelos. Que Dios los bendiga en esos dolores de la vejez, en esa soledad, en eso que se sufre cuando uno es adulto. Oremos. Señor Dios de nuestros padres, que concediste a los santos Joaquín y Ana la singular gracia de que naciera de ellos la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por las súplicas de ambos que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, un momentito. Del libro del profeta Jeremías. Que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche, porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre, por una herida gravísima. Si salgo al campo, encuentro gente muerta por la espada. Si entro en la ciudad, hallo gente que se muere de hambre. Hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben qué hacer. ¿Acaso has rechazado, Señor, a Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación. Esperábamos la curación y solo encontramos miedo. Reconocemos, Señor, nuestras maldades y las culpas de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. Por ser tú quien eres, no nos rechaces. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, Señor, de tu alianza con nosotros y no la quebrantes. ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo, Señor y Dios nuestro, haces todas estas cosas. Por eso en ti
tenemos puesta nuestra esperanza. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro, por el honor de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo. Con tu brazo poderoso, salva a los condenados a muerte. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño, te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos. Socórrenos, Señor, y te alabaremos. Por favor, de pie. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús es el Señor. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios, de los cielos, se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa,
va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Me equivoqué. Es decir, otro evangelio. Pónganse de pie otra vez, por favor. Se me pasó el evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Una de las cosas que no podemos negar en este mundo es la existencia del mal. El mal está a flor del día y es más notorio el mal que el bien. Pero también el bien existe. Y por gracia de Dios hay más gente buena que mala. Pero las personas buenas no salen en las noticias. Por eso nos alarmamos, porque siempre el mal aparece más que el bien. Sin embargo, hay más personas buenas que malas. ¿Qué nos enseña esto? Jesús ejemplifica muy claro la existencia de las semillas de dos maneras. Dice: salió a sembrar el sembrador y sembró. Con el paso del tiempo nació también la cizaña. ¿Qué es la cizaña? ¿Ustedes saben qué es la cizaña? Las plagas que existen. Yo allá donde estoy, me toca ver a la gente sembrar con aquella respeto a la tierra y le ponen abono y fumigan y deshiervan. Y aunque preparen la tierra y le pongan una cosa y le pongan otra cosa, siempre sale la plaga. Lo mismo pasa en muchas familias. Hoy tenemos muchos de ustedes que me dicen, a mí muchas veces, muchas personas muy afligidas me dicen: padre Arturo, yo a mis hijos los llevé a la primaria de monjas, los llevé al catecismo, todos los días rezaban el rosario conmigo, yo los inculqué de llevarlos a misa todos los domingos. Y ahora crecieron y mis hijos ya no quieren ir a la iglesia, ya no me acompañan, ya no rezan. Algunos ya no creen en Dios, me ofenden, se burlan de mi fe. Yo creo que alguna de ustedes pudiera poner el ejemplo de alguno de sus hijos, y es muy lamentable, porque así es. ¿Qué pasó ahí? Pues ustedes sembraron cosas buenas en sus hijos, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Bueno, pues el demonio, como aquí sale, el demonio tiene muchos empleados hoy, ¿sí sabían ustedes eso? Hoy hay muchos empleados, asómense a la calle.
Vean cuánta indiferencia hay hacia las cosas de Dios. Vean cuántos hombres y mujeres trabajan desde la televisión contra Dios. Vean cuántas corrientes, cuántos pensadores trabajan contra Dios. Incluso hay maestros que en la escuela, en lugar de enseñarles a los niños las cosas que les toca enseñarles, se van contra Dios. Yo me voy a referir un poquito a esos maestros que están enojados con Dios o que están amargados o no sé por qué, que son maestros de matemáticas o de geografía o de lo que sea, pero a los niños les hablan más de mal de Dios en la escuela. Oiga, maestro, a usted le pagan por dar geografía, a usted le pagan por dar matemáticas, no le pagan por hablarle mal a mis hijos de Dios. Discúlpeme, maestro, pero como los maestros, los padres de familia que tengo delante de mí son muy miedosos, no dicen nada. Señores, ustedes pueden sembrar la mejor semilla en sus hijos, en la sociedad, pero el demonio trabaja más que nosotros. Y el demonio tiene muchos hombres y mujeres hoy trabajando para desacreditar la obra de Jesús. Y muchos la desacreditan, y muchos van contra Dios, y muchos creen que van a poder, pero no. Dice el Evangelio, discúlpenme que hay tanto ruido, Dice el Evangelio que al final del mundo todos seremos cortados, los justos para la gloria de Dios y los malvados para la condenación eterna. Una de las cosas más difíciles de hacer entender a la gente en estos tiempos es que no andamos bien. Hoy todo mundo puede robar, puede matar, puede secuestrar, puede violar, puede hacer lo que quiera, que al cabo me confieso al final de la vida y me voy al cielo. ¿Y de qué quieres tu nieve, mentiroso? No te vas a salvar si no te arrepientes y si no cambias tus actitudes. Porque hoy tenemos a mucha gente muy convenenciera. Ustedes vayan a un velorio. ¿Qué dice la gente en los velorios del muerto? Puras mentiras. Si quieren oír mentiras, vayan a un velorio. En un velorio, al muerto lo hacen santo, aunque en vida era medio diablo, o media diabla, o diabla entera. ¿Por qué, señores? Todos vamos a dar cuentas. Dios, todos ustedes y yo, somos semillas de Dios en este mundo. Dios no nos mandó nomás por casualidad, no dijo, ahí va uno, ahí va otro. No. Dios a todos nosotros nos sembró en este mundo para dar buen fruto. Jesús lo ha dicho en muchas ocasiones. El árbol bueno se conoce ¿por qué? ¿Por qué se conoce? Díganme fuerte. Por sus frutos, exactamente. Los frutos buenos son los que hacen al árbol bueno. Entonces ustedes y yo fuimos semillas de Dios puestas en este mundo y Dios espera de nosotros frutos abundantes. Sin embargo, es inevitable que tanto ustedes como yo somos más buenos que malos. Espero no más malos que buenos. Pero aún la maldad de nosotros prevalece. Nadie puede decir, fulana de tal es un alma de Dios, ni tan alma de Dios. Fulano de tal es un santo, bueno, pues ni tan santo. Todos estamos en una lucha, miren, el bien y el mal siempre se están enfrentando. Lo bueno que Cristo vino al mundo y dijo, al final yo triunfaré. Al final siempre el bien triunfa, aunque parezca que no. Yo les invito a ustedes y a mí que veamos esas semillas de cizaña que hay en nuestra vida y que luchemos contra esas debilidades. ¿Quién de ustedes no tiene debilidades? ¿Quién de ustedes no lo atacan los pecados capitales? ¿Quién de ustedes la imaginación no lo hace pecar? Todos tenemos que luchar siempre, porque la cizaña ahí está, haciendo daño. Sin embargo, si nosotros vivimos cerca de Dios, es más fácil vencer esto.
Cristo sembró en este mundo puras semillas buenas. ¿Quién arrojó las malas? El demonio arrojó las malas. Y sigue arrojándolas. Volteen a ver a sus alrededores y vean cuánta indiferencia tenemos a Dios, cuántas personas se niegan a conocer a Cristo. ¿Por qué creen ustedes que se niegan a conocer a Cristo algunas personas? Porque están muy cómodos. Se enojan si les hablas de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen a alguien que llega a su casa y les dice: ay, mamá, ya vas a empezar a hablarnos de Dios, mejor ya no vengo? ¿Por qué creen que les molesta que les hablen de Dios? Porque los quitas de su comodidad. Vean esas actitudes. Otra actitud: un borracho no puede ser borracho solo. ¿Quién se emborracha solo? No, cuando ustedes les invitan a una fiesta, inmediatamente el borracho le dice: acompáñame con una, compadre. ¿Para qué? No te dice lo otro, pero es: acompáñame con una para no sentirme mal. Así ya nos compartimos el pecado. Por ejemplo, ¿no? Igualmente, la chismosa siempre busca a otra chismosa. ¿Por qué? Porque sabe que con ella comparte el pecado de criticar. No le habla a fulana porque dice: no, esa señora es muy respetuosa. Si le digo, ella nunca me dice nada, entonces ya mejor no me junto con ella. Y así trabaja el demonio a través de los pecados capitales. Yo les quiero invitar a todos ustedes, hermanos, que veamos que en este mundo también hay muchas personas como ustedes y yo que estamos luchando por hacer las cosas bien. No se den por vencidos. Y si el mal está en ustedes, porque sí está también en mí, que sea más el bien que el mal. Que siempre sean mayores las cosas buenas que las malas. Una vez una persona a mí me dijo eso, me dijo: yo me siento muy mal, padre, porque yo ya no quiero hacer cosas malas, ya no quiero pensar cosas malas, ya no quiero andar en esto y en esto y en esto. Pero mire, soy muy débil y sufro mucho. Le digo: bueno, pero nomás haces eso. No, llevo una vida muy buena, ayudo, hago eso. Bueno, le digo, que siempre en ti sea más lo bueno que lo malo, para que algún día no haya nada malo. Esa es la meta de los santos. Los santos son santos no porque hacen milagritos. Los santos son santos porque fueron personas como nosotros que un día decidieron dejar el mal y comportarse bien. Esos son los santos. Y todos estamos llamados a ser santos. Que Dios nos ayude a todos nosotros a vencer el mal. ¿Sí los rodea el mal o no los rodea el mal? ¿Sí sienten la tentación todos los días? En todos los sentidos. La tentación no nomás es carnal. La tentación de hablar, la tentación de criticar, la tentación de dañar, la tentación de perjudicar, la tentación de ponerle el pie a otro, la tentación de la envidia, la tentación de la flojera. Las tentaciones no nomás son de carne, son todo lo que rodea al pecado. Y todos tenemos una pata, ¿de cuál cojeamos? ¿No cojean de alguna pata? ¿O de las dos? Entonces tenemos que suplicarle mucho a Dios que nos llene de fortaleza, que nos ayude a seguir adelante. Vamos a ponernos de pie para hacer nuestras peticiones. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Para que la Iglesia dé en medio del mundo buenos frutos de amor y de esperanza, oremos. Padre, escúchanos. Para que nuestros gobernantes tengan el espíritu bien dispuesto al servicio de los más débiles de nuestra sociedad, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que sufren a causa del desempleo y la falta de recursos económicos reciban la ayuda que necesitan para poder vivir con dignidad, oremos. Escúchanos. Para que los abuelos y los mayores sean reconocidos porque constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades eclesiales, oremos. Padre, escúchanos.
para que todos nosotros vivamos siempre con una firme confianza en Dios que nos escucha y nos acompaña en todo momento. Oremos. Le pido a Dios por todos ustedes, por sus problemas personales que tengan en este momento, por nuestras debilidades, por nuestros pecados, sobre todo los que nos dan más vergüenza, por el daño que hemos ocasionado a otros. Que Dios nos perdone y nos ayude para ser personas de bien, respetuosas de los demás, y que Dios nos ayude a cambiar nuestro mal carácter, nuestras malas costumbres, nuestras malas inclinaciones, nuestros pecados de todo tipo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. La mano, ¿quién va a comulgar? Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concede que merezcamos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Héctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, Santa Ana y San Joaquín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Sí.
cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Nos ponemos de pie, oremos.
Dios nuestro, que tu unigénito, que quisiste que tu unigénito naciera del linaje de los hombres, para que los hombres por un admirable misterio renacieran de ti, te rogamos que por tu bondad santifiques con el espíritu de adopción a quienes alimentaste con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, esta es la primer misa de todas las que vienen, que vamos a hacer aquí en Colombia. Estamos esta semana por acá. Les damos mucho las gracias a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas y les invitamos a que no se pierdan la transmisión mañana miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Si Dios lo permite, vamos a transmitir la misa para todos ustedes desde algún lugar de Colombia, este país maravilloso, hermoso, de gente muy amable que nos ha recibido. Un saludo para todos ustedes desde por acá. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Muchas gracias a todos los que nos ayudaron en el canto, en preparar todo también, para que todo saliera bien. Muchísimas gracias al señor obispo Héctor, que también nos dio permiso. Y bueno, pues les invito a todos ustedes que ya nos vayamos, porque ya vamos muy retrasados del tour, ¿de acuerdo? Entonces ya no quiero que se entretengan, que compritas o que esas cosas, ya no. Ya nos vamos directos a los camiones. ¿Cómo ven? ¿Sí me ayudan con eso? Vamos a aprovechar el día, si no, pues vamos a, ¿cómo se llama? Se nos va a cargar el día, no vamos a disfrutar. Así que aquí no va a haber fotos porque no se presta la iluminación. En otro lugar nos tomamos la foto como grupo. Que Dios los bendiga. Gracias, chicos. Camino de la ciudad, un dueño de la mañana, cuando iba a pasar,